El tema de algunas informaciones que aparecen en medios nacionales muy prestigiosos, no, la Junta, el Gobierno de Castilla y León no va a valorarlas, porque me está hablando de que se publican informaciones sobre un sumario secreto, o no es secreto el sumario, o que me expliquen a mí cómo, si es secreto, se puede publicar información. Es decir, estamos hablando siempre de un sumario secreto, pero resulta, o no es secreto el sumario, o alguien me tendrá que explicar por qué se llama sumario secreto algo que se informa todos los días. Entonces, sobre eso yo no voy a entrar a valorar, la Junta no va a entrar a valorar, sobre informaciones, sobre un sumario secreto que parece que no es secreto para todos, que para alguno no es secreto. O si es secreto, ¿cómo lo conocen? Y mire, cuando conozcamos el sumario, que también estamos deseando, el Gobierno de Castilla y León está deseando conocer el sumario, porque lo que sí que está claro, hasta ahora, de lo que conocemos del sumario, incluso de las propias informaciones que conocemos de esa parte del sumario secreto, es que no hay ningún miembro del Gobierno de Castilla y León implicado. Eso es lo que está meridianamente claro. Se puede titular por donde se quiera titular la información, pero ningún miembro del Gobierno de Castilla y León está implicado. Pero hoy más allá, ni siquiera citado. Eso es lo que sabemos, de la parte no secreta y de la parte secreta que es menos secreta para alguien. Sí, mire, estamos en la misma línea, estamos hablando de una información, de un sumario secreto que para alguien no es secreto. Yo, es que es muy complicado valorar eso, que citan, ni siquiera imputan a nadie, citan unas siglas, que es el apodo cariñoso, insisto, de un sumario secreto que no es secreto. El presidente de la Junta y la Junta, hace más de 15 días ya hablamos de este asunto. Y el presidente de las Cortes, el otro día, dio explicaciones a todas sus preguntas. Pero es que estamos hablando de... a un apoyo del que él habló. Pero apoyo sobre un sumario secreto que ni siquiera... El personal se hace donde se tiene que hacer y ya está hecho. ¿Y el político? Pero el político, hace 15 días ya habló el presidente de la Junta y hace 15 días habló el portavoz en nombre de la Junta de este asunto. Insisto, delimitemos el asunto. Estamos hablando de que, según un medio de comunicación que dice conocer un sumario secreto, ya eso es una contradicción, porque parece que ya no está en secreto, dice que aparece citado con siglas, en unas ocasiones hablan de siglas, en otras ocasiones con el apodo completo, de un apodo cariñoso que coincide con el apodo familiar de este señor. No vamos a estar todos los días valorando este asunto. Yo creo que ya se ha valorado suficientemente por parte del partido, habló el secretario general, por parte de la Junta, hablé yo en esta rueda de prensa de 15 días, no sé quién me lo preguntó de ustedes, ya hablé por parte del presidente. Hay que seguir, es decir, todos los días tenemos que hablar la información de una cosa secreta. Ya se ha hablado más que de sobra. El presidente de las Cortes, yo creo que les ha aclarado perfectamente cuál es su situación, cómo la está viviendo y que él nunca, eran sus palabras, había aceptado o ha aceptado ningún tipo de compensación, de soborno, como lo quieran ustedes llamar, es que no sé cómo quieren llamar, pero es que claro, alimentar esto es terrible. Estamos hablando de valorar la información sobre un sumario secreto en que se cita, ni siquiera se habla de imputación, se cita unas siglas. Es decir, no se puede uno entrar en esta espiral de perversión. Hay que, en este asunto, que es un asunto muy importante para Castilla y León, llevamos año y medio hablando de este asunto, es muy importante para la comunidad, pero también es importante echar mano de la memoria. La Junta, el Partido Popular, el Partido Socialista y las fuerzas sociales y económicas, de forma consensuada, presentaron a las cajas una propuesta de integración hace más de año y medio. Entendíamos que será el mejor modelo, una propuesta de integración. Una propuesta de integración donde algunas de los posibles problemas que ahora se vislumbran, posibles, se vislumbran, se salvaban con aquella propuesta de integración. Se conseguía un sistema financiero potente y comprometido con Castilla y León y competitivo, y se salvaban algunas de las cuestiones que ahora se pueden vislumbrar.
recuerdan la respuesta de las cajas, ¿no? Que las dejásemos trabajar, cogieron el modelo, acuérdense que les presentamos de forma consensuada, pero que las dejásemos trabajar, que era su momento, y rechazaron la integración. Y decidieron, después de algunos vaivenes, decidieron tres cajas de nuestra comunidad, de las seis, ¿no? Cada una, lógicamente, se busca en esta vida la pareja de baile que quiere, ¿no? Decidieron tres cajas de las seis iniciar el camino de la fusión. Y nos pidieron insistentemente que las dejásemos trabajar. Y así lo hicimos. ¿Cuántas veces han oído en esta mesa y han oído al presidente Herrera decir que era el tiempo de las cajas, que era el momento de trabajar de las cajas, que era la responsabilidad de las cajas? La responsabilidad del gobierno se acaba en el momento que dice, oye, esto es así, esto es bueno para Castilla y León, esto es bueno para vosotros, esto es bueno para las entidades. Y encima con este modelo se puede evitar una serie de problemas. Pero ahí se acabó nuestra responsabilidad. ¿Cuántas veces hemos dicho esta frase? Ellos quisieron otro camino, el camino de la fusión. Bien, perfecto, parecía un paso más. Nos parecía bien. Si el fin último era conseguir un músculo financiero, un sistema financiero potente, ¿no? Que es lo que perseguimos, o lo que queríamos, o lo que queremos todos, ¿no? Y ahora ha llegado el momento de las decisiones, de los órganos de dirección de las cajas. De los órganos de dirección de las cajas. Pero no hoy, sino hace ya meses que lo dijimos. Ellos han optado por ese camino, que perfecto. Si el objetivo es el mismo, el final es el mismo. Un sistema financiero potente de Castilla y León. El final es el mismo. Bueno, pero que decidan ya. Parece que además han seguido ese camino bajo la tutela del Banco de España, y el Banco de España les ha pedido que ya la decisión no sea ya, que sea antes del día 10 de noviembre.